señores, por acá está Jesús Aguirre, nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Bartenders de Panamá, sí señores, y él es por supuesto también barista. Él está esta mañana con nosotros preparando un cóctel. Jesús, ¿qué vas a preparar? Ok, hoy vamos a tener algo un poco más divertido, okay. Vamos a hacer algo con el tequila. Háblame, ay, ay, ay. Dios. Tequila así con sabor, sí, a viernes, me gusta. Sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces vamos a hacer... un tequila sunrise, tequila sunrise, y vamos a hacer una margarita de fresa. Empezamos con el más fácil de elaborar, es el tequila sunrise, es sumamente sencillo. Okay. Solamente colocamos un vaso largo, en este caso estoy utilizando una copa huracán, un vaso largo con hielo, y vamos a agregar nuestra medida. Ya vi que le echaste hielo, que da miedo. Muy sí. Bien. Vamos a agregar nuestra bebida de tequila, serían 2 onzas. Ahí se va, muy bien. La diferencia de este cóctel a los anteriores es que este cóctel es sumamente sencillo porque el método de hacerlo es directo. Hasta que huele, se me destaparon todas las vías respiratorias. Sí. Con el olor del tequila, eso es fuerte, señores. Entonces, colocamos nuestra medida en nuestro vaso largo, incorporamos lo que es jugo de naranja. Okay. Y hacemos con nuestra granadina, le colocamos un toque y es lo que le da el color a nuestro cóctel. Ahí se va, muy bien. Y se mezcla lo ácido con lo dulce y lo caliente que es el tequila. Y vamos a decorar con una media luna de naranja. Ahí está, facilito, tequila sunrise para que usted sea feliz. Ok, algo que me llama mucho la atención y me encanta es que los carrizos son de cartón, señores. Estamos en una era en la que es muy importante, pues, aportar a nuestro ambiente y tratar de, pues, de vivir un estilo de vida autosostenible, ¿no? Sí. Y los carrizos ahora están formando parte de eso. Muchos lugares han dejado ya de dar los carrizos plásticos, así que te felicito, pelado. Estás a la onda, estás bien, estás updated. Muy bien, seguimos. Entonces ahora vamos a hacer otra parte divertida. Sencillamente, no sé si han visto ustedes cuando tenemos nosotros, vemos las revistas y vemos ese cóctel que está escarchado. Ajá. Que se le ve esa crusta de azúcar o de sal, en este caso que vamos a utilizar de tequila, es sumamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es humedecer. Ya me preguntaba yo cómo hacían eso. Humedecemos, ya sea con limón o naranja, y posteriormente hacemos una vuelta en el platico. ¿Sabes con qué lo hace una prima mía? Con miel también. Y se pega, que da miedo. Sí, inclusive puedes utilizar granadina, licor de blue curazao, y entonces la crusta no va a quedar blanca, sino queda de color. Muy bien. Entonces, como es nuestro tequila, vamos a utilizar, le colocamos lo que es la crusta de sal, y en este caso la vamos a hacer frozen. Como vamos a estar en la época que ya viene nuestro clima un poquitico caliente. ¿Que ya viene o que ya está? Un poquitico, pero no. Siempre es verano, eso estamos... de que invierno es un verano con lluvia, a mí no me vengan a esa cuenta. Está suave todavía. Lo bien. Caliente lo vamos a utilizar aquí con nuestro tequila. Ajá. Colocamos nuestra medida de tequila. Ahí se va, muy bien. Y la receta clásica es con limón. Como nosotros tenemos una variante, aquí vamos a incorporarle siempre un toque de limón, que lo que hace, es resaltar el tequila. Y vamos a utilizar fruta. Nosotros podemos hacer una margarita ya sea de mango, de maracuyá, de fresa, como las que estamos haciendo ahorita. Simplemente le incorporamos, en vez de la misma cantidad que le colocamos el licor, la multiplicamos por 2 de la pulpa que le vamos a agregar. Anoten, señores, anoten, ahí se va. Y tenemos nuestra medida, nuestras 2, y sencillamente lo que le da el balance es nuestro licor de naranja. Pueden utilizar cualquier marca. Le colocamos ya la parte cítrica que hace el balance en el cóctel. Siento así como, una vibra. Y ahora como viene, verano. Ahora agarramos, colocamos y hacemos que se mezcle y quede frozen. Okay. Ahí se va, no hay queja alguna. Ahí le vamos dando, abatiendo. Recuérdalo con calma, que lo que viene es bueno. Y dicen que todo lo bueno se hace esperar. Así que bátalo ahí con confianza. Lo pudiste haber hecho un poco más si lo quieres, ¿no? Si lo quieres más frozen, más le incorporas un poco más de hielo. Solamente que tienes que tomártelo más rápido, porque la dilución del hielo hace que el grado alcohólico baje. Y hacemos aquí... Y nadie quiere eso, ¿viste? Servimos... No, inclusive pueden... podemos hacer 4 margaritas al mismo tiempo y tenemos una jarra de margarita. No tenemos que hacerlo a cada rato, lo tenemos ya preelaborado.
Muchas gracias, señores, ya lo saben, pues, Tequila Sunrise y Strawberry Margarita con Jesús Aguirre. Repito, él es presidente de la Federación Panameña de Bartenders y Barista, no es cualquiera, ¿eh?